este cuadro al que llamé El Dragón Negro, el primer cuadro de una idea que me rondaba en la cabeza hace varios años, que era armar un cuadro, una selva donde el exotismo, la diversidad, el misterio y la magia fueran los protagonistas. Y para esto me inspiré en varias ideas y artistas. Uno de ellos era Henri Rousseau. Si bien el tipo de técnica es muy distinta al de la pintura naïf, hay un encuentro en el espíritu que lo inspira, en la idea de la representación de la selva como un lugar de nuestro inconsciente. Rousseau nunca estuvo en la selva y él se guía por estudios que hizo en los jardines botánicos en la época y creó selva a partir de su idea de la selva. En mi caso tengo mucho más información, por lo tanto este cuadro no lo hice con ingenuidad. Pero al igual que Rousseau, hice una selva artificiosa, teatral, que imposible, que quería esa selva que yo imaginaba cuando era niño. Otra referencia estética es la pintura flamenca del siglo XV. Quería que tangencialmente al menos se sintiera esa atmósfera con el espíritu gótico de ese periodo, ya que en ese momento se trató con mucha profundidad el tema del dragón. Estos seres, dependiendo de la cultura, han tenido distintos significados y simbología. Lo que me interesaba a mí era cómo se miraba en la Edad Media, en el cual era una bestia que había que alimentar, reprimir, ojalá deshacerse de ella. Era como nuestro mundo interno, salvaje y libre, pero que olvidaban que si bien es peligroso, al mismo tiempo una criatura maravillosa. Quería reivindicar su lugar, a pesar de que la escena tiene un ciervo de víctima. El dragón es parte constitutiva de esta selva, y la chica y el niño del cuadro pienso que lo comprenden, aunque el niño pareciera estar más en conflicto que ella. Quise que se diera esa sensación de que el dragón lleva dormido mucho tiempo y que tal vez lo que crece en su cuerpo es parte de la misma selva. No me gusta que las pinturas tengan lecturas únicas, sino que ojalá nos generen más preguntas que respuestas, que nos lleven a ese lugar olvidado, como lo hacen algunos de nuestros sueños más profundos.